come on. Hurry up. Come on, give me the money. Give me the money. Quick, give me the money. Quick. Thank you. Watch out for the fucking Mexican Border Patrol. Okay, Axel, have a good trip. Take it easy. Good boy. There you go. Tranquilo, ¿eh? Sí, pero mira, no tardan ahorita en querer cruzar algunos gringuitos. Mira, ¿qué te digo? Ah, ya los vi. Están escondiéndose detrás de los matorrales. Vamos por ellos. Vamos por ellos. ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos! 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 ¡Axu! ¡Quítalo! 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 ¡Por acá, pareja! ¡Desgraciados gringos! ¡Vámonos! No, no, please. Oh my God. Please, mister, please. No, no, please. A ver, salgan de ahí, pollito. A ver, a ver, a ver. A ver, dame al perro. Dale. Vente negro, vente negro. Ajá, con que se nos quieran escapar, ¿no? No, please, mister. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo me dijiste? Mira, pareja, ven para acá. A ver, ¿cómo me dijiste? Please, mister. Please, mister. A ver, ¿por qué me hablas en inglés? ¿Por qué me hablas en...? ¿Quién habla inglés, eh? ¿Sabes cuál es el idioma? El idioma por excelencia en el mundo, ¿eh? El idioma que se habla en la ONU, en la UNESCO, hasta en la CDA, fíjate. ¿Eh? ¿Cuál es la CDA? La Central de Abasto. A ver, ¿cuál idioma? ¿Sabes qué idioma es ese? ¿Español? Exactamente. ¿Español? Entonces, ¿por qué me hablas en inglés, eh? Bueno, usted perdonará a mi amiga. Siempre se hacen unas bolas con eso de los géneros, el masculino y el femenino. Es amigo, no, es tu amigo. Y también se hacen bolas con los gerundios, con el pretérito participio. Y se hacen bolas con los verbos ser y estar. por favor, nosotros traer dólares y dejarnos libres. ¿Yes? ¿Yes? Sí. ¿Y de qué crees que nos sirven tus mugres dólares? Sobre todo de este lado. Mira, güerito, este dinero ahorita está a $389 por un peso. ¿Quién va a querer tus mugrosos dólares? Además, ¿no se dan cuenta de que somos oficiales de inmigración? ¿Eh? ¿Cuándo han oído o han visto que algún oficial mexicano de cualquier dependencia de gobierno acepte un soborno? No, 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 nunca. Eso del soborno ser un mito. Yes. ¿Sabes qué, pareja? Lo que debemos hacer es meterlos a la cárcel y acusarlos de soborno. Por favor, nosotros solo venir en busca de oportunidades de trabajo. Yeah. Y la verdad no los culpo, ¿eh? Porque allá en su país tercermundista, pues hay pocas oportunidades. Y pues la verdad hay que decirlo, los salarios son muy bajos. No, y aquí en México, por ejemplo, un peón de granja gana, ¿qué? 10 veces más que un arquitecto o un médico norteamericano. Así es. Allá un abogado, por ejemplo, se muere de hambre. Y aquí todos los albañiles tienen casa propia y auto del año. Oh, y cualquier taxista se va de vacaciones a Europa. O, ¿sabes qué? O despilfarran toda su lana en los casinos de Mónaco. No, hombre, y los maestros, ¿eh? Los maestros ni se diga. Son millonarios. Viven a todo lujo. Hasta se casan con artistas. Adiós. Fíjate, Talía se va a casar con un maestro rural de Texmelucan. Se va a rayar la chava, ¿eh? Va a vivir como reina. Esta sí se puso bien busa. ¡Wow! ¡Talía! ¡Talía siempre es traer belleza! Yeah. Juan Gabriel, el ex Buki, Marco Antonio, queremos ser como ellos. Yeah. Oigan, ¿qué no se dan cuenta que es peligroso cruzar de ilegales? Pero, ¿por qué no discriminan? ¿Solo por ser güeros, de ojos azules, los hacen menos? Bueno, pues, la verdad es que... tienen que admitir que son bien feitos. ¿Cruzaron nadando o qué? Sí, señor. Qué ironía, ¿eh? Todos los ilegales como ustedes se cruzan aquí nadando el Río Grande. Pero nada más llegan a las Olimpiadas y ¿qué hacen? Nada. Nuestro equipo mexicano se ganó 16 medallas de oro y tan solo en natación. Miren, este país maravilloso y progresista es nuestro. México para los mexicanos. ¿Para qué se cruzan? Quédense a trabajar de aquel lado, en sus comunidades. No arriesguen su vida viniendo para acá. Decirlo es muy fácil, pero pues allá no va a haber chamba. No va a haber chamba y todo por su culpa. Yes.
Todos ustedes, los mexicanos, tienen culpa de crisis, porque ustedes manejan nuestra economía y los gobernantes, Bush, Clinton, Gore, son sus títeres. Bueno, ya, basta de charla. Hay que llevarlos detenidos. ¿Y ahora qué pasará con nosotros? Pues ni modo, amigos, los tendremos que deportar. Así es. Tendrá que volver a su país. A su triste realidad. Pero miren, como este año nos sobró mucho dinero del presupuesto y eso que nos dieron bono sexenal, vamos a poder regresarlos en avión, ¿eh? En primera clase y toda la cosa. Pero órale, andando. Órale. Órale. Pobres infelices. Y todo por buscar el sueño mexicano. Sanborns Internet presenta. Please, mister. Estamos en México, se habla español. A ver, ¿cuál es la lengua? Ah, no, eso lo dices tú. Oye, a ver, güerito, mira. Aquí, ahorita el cambio está a 380. Los albañiles acá, no, hombre. Viven a todo lujo. No, y mira. Tienen su casa propia y hasta su auto delante. Cae de otra vez. Va de arriba. Mejor cooperen ahí en sus comunidades. Quédense allá a chambear. Lo dije todo al revés. Otra vez. A ver, salgan de ahí, pollitos. A ver, yo te cuido el perro. A ver, dale. No abrió los lentes, ¿verdad?